Estamos en compañía de la directora, la señora licenciada Roxana Tobar Herrera. Bienvenido. ¿Cuál sería su mensaje en estos 20 años de creación de trabajo para la educación de la provincia de Tayacaja? Muy buenos días con todos. Bueno, la institución educativa particular Jesús de Belén viene celebrando su 20 aniversario. Creo que son 20 años de trabajo intenso en bien de la educación de la juventud pampina. Las instituciones particulares creo que están a la vanguardia de la educación, ¿no? Tratando de salir adelante, tratando de que todas las demás instituciones también se pongan el sombrero y salgan adelante con lo que es la educación. ¿Cuáles son los actos programados para el día central, licenciada Roxana? Bien, tenemos diferentes actividades con motivo de nuestro aniversario. Una de ellas es este desfile que acabamos de concluir. El día jueves es nuestro día central, que vamos a tener una comparsa de fantasía por los 20 años de nuestra institución y estaremos acabando con un fin de fiesta en el Teatro Municipal. Aprovecho de la oportunidad para invitar a toda la población que nos acompañen en estas actividades. Bien, muchas gracias. ¿Algo más que quisiera decir a los padres de familia que lo están escuchando y lo están viendo? Agradecer a los docentes, a los padres de familia por el apoyo durante todo este tiempo. Creo que sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido lograr todos los éxitos que la institución ha cosechado durante estos años. Gracias. Ser parte de la familia veneciana. Gracias. Gracias por la confianza que han depositado en nosotros y la educación de sus niños. Muchas gracias, señores padres de familia. Empezamos con el nivel primario. Lo más pequeñito del nivel primario. Los alumnos de primer grado. El permiso concedido, señor. Un alumno de primer grado ha solicitado el permiso para el ingreso. ¡Ya se habla! Primer grado presente. De forma gallarda. Van pasando los alumnos del primer grado. Primer grado. A cargo de la profesora Rosario, el otro aula a cargo de la profesora Diana. Primer grado presenta su saludo a la tribuna oficial.